Al inicio de este acto, dirige la palabra el señor secretario de Obras Públicas, ingeniero José López. Señora Presidenta de la Nación, compañeros, señoras, señores. Hola, Lanús. José, contanos, ya que te veo micrófono en mano, ¿qué estamos inaugurando? Te escuchamos. Sí, Presidenta, buenas tardes. Hace su ingreso la señora Presidenta de la Nación. Invitamos a acercarse para proceder a la firma al señor Secretario de Obras Públicas, ingeniero José López. Estamos viendo en imágenes a la Presidenta de la Nación, acompañada por el Secretario de Obras Públicas, José López, en este natatorio municipal de la ciudad de Río Gallegos. Todo listo para recibir en el Museo del Bicentenario la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Acompañan en el estrado a la señora Presidenta de la Nación, el señor Secretario de Obras Públicas, ingeniero José López. Por último, Presidenta, le quiero decir que esta obra no se hizo por magia. Esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública. Gracias, Presidenta, por permitirnos participar en esta obra. Muchas gracias. Venimos recargados hoy. Venimos todos recargados hoy. Sí, sí, López venía recargado y sí, con las valijas, ¿eh? Su impresión de esto, ¿qué decís?